100% seguro, que Romeo Santos es el único artista que ha hecho esta hazaña de los conciertos que está haciendo populares, totalmente gratis. Gratis para que esas personas que no pueden dar 20, 30, 50, 100, 300 dólares por ver un concierto de él, en el caso de aquí, 3 mil, 5 mil, 20 mil, 30 mil pesos, pues puedan disfrutarlo totalmente gratis. Este artista que sin lugar a dudas ha robado el corazón del mundo, no solamente a los dominicanos y dominicanas. Así que felicidades, Romeo. Tú vas para el concierto. Tú no puedes hablar de eso. Ya lo dejan. Maylin está ahí. Y Maylin vino sin micrófono. Ella se fue para la guerra sin arma. ¡Ah! ¡Oh! Sí, pero como quiera tuviste ahí. Se te fue el tren. Ah, pero perfecto, porque que se lo tiene que pasar a nuestra querida compañera. Mira, es bueno uno saber que... No, cállate que no podía resolver. Mejor la presentamos. Nosotros un público de confianza, más. Ah, bueno, los muchachos, por favor, cuando ustedes puedan. Nosotros un público de confianza. En la casa. Sí, sí. Habla, habla. No, que Romeo a sí mismo es uno de los pocos que yo recuerdo, por no decir el único, que ha creado esta hazaña y me parece muy bueno porque entiendo que, como tú dices, hay gente que no ha tenido la oportunidad de verlo y además es como retribuyéndole al pueblo dominicano todas las veces que lo han apoyado a nivel nacional e internacional. Mira, lo que no ha hecho Juan Luis Guerra, ojo, mi artista, pero Juan Luis Guerra es muy mezquino. Juan Luis Guerra no graba con artista dominicano seleccionado. Una Mili, un fulanito. Sin embargo, a nivel internacional, graba con todos los artistas, e incluso artistas urbanos y artistas que no tienen quizás ni la calidad que tienen muchos de aquí locales. Una. Dos. Juan Luis Guerra, que yo recuerde, nunca ha hecho un concierto gratis. Y eso que es cristiano. Tan por los pueblos, no creo que sea. No, porque una vez Johnny Ventura, una gira de retirada, era popular. Pero, por ejemplo, estamos hablando de uno de los artistas hoy en día más en el ranking popular de lo que es la música latina a nivel nacional e internacional. Entonces, siempre se ha comparado con Juan Luis Guerra y me apena mucho que Juan Luis Guerra, con una trayectoria tan bonita y con el gran apoyo que ha tenido solamente del público dominicano, sino del público internacional, nunca se ha molestado en decir voy a hacer un concierto gratuito, uno por lo menos. No como Romeo, que está haciendo 15. Un concierto gratuito para todo su público que no tiene con qué pagar un concierto de Juan Luis Guerra y que le gustaría ver un concierto de Juan Luis Guerra. O sea, aparte de eso, Juan Luis Guerra es muy apático en hacer featuring o colaboraciones con artistas locales. Y muchos artistas se lo han pedido. Entonces, Juan Luis Guerra, que se revise, porque Romeo Santos le ha dado una demostración, aún sin ser cristiano, ni católico, ni anda con asuntos de iglesia, ni mensajito bonito, ha dado una demostración de humildad, de dominicanidad, que incluso Romeo Santos es medio dominicano, recordemos que es de padre dominicano y de madre puertorriqueña, creo yo, o al revés. Bien, lo dije bien, ¿verdad? Ok. Que no es dominicano 100%. Sin embargo, Juan Luis Guerra es dominicano 100%, ha vivido aquí toda la vida. Romeo ni nació aquí, ni se crió aquí en Dominicana. Romeo nació ahí en Nueva York, en el Bronx. Se crió allá y sin embargo lleva la dominicanidad más que muchos artistas. En el caso de Juan Luis Guerra, con todo el respeto que se merece el maestro Juan Luis, que es mi artista, o sea, sus canciones me encantan, pero su accionar y su apatía con los artistas dominicanos y su público dominicano, creo que él debería de conectar con estos tiempos y retomar esa humildad que yo no puedo decir que lo caracteriza porque no lo he tratado, pero él debería, ¿verdad?, de hacer lo mismo que Romeo. Es más, él debería aparecerse en algunos conciertos de Romeo Santos de forma gratuita. Y ahí, Juan Luis, tú vas a complementar tu hoja de vida porque ya tiene una trayectoria y una historia que está ahí plasmada, pero eso te va a catapultar como el artista de la patria.
Mira, Roberto, ya para concluir mi parte con lo que tú decías sobre Romeo y tu micrófono. Cuando Romeo decidió hacer una colaboración con artistas, por ejemplo, como Teodoro Reyes, Kiko Rodríguez, me parece, entre otros artistas, catapultó, catapultó a esos artistas a un público que quizás no tenían y a un nivel que ahora esos artistas van a cobrar más caro que cuando lo estaban haciendo anteriormente. Que él logró ser el artista de la década con bachata, con el género bachata. O sea, nuestra música bachata, Romeo Santos la ha catapultado a otros niveles mundiales. Sin embargo, Juan Luis Guerra, que hace una bachata que en estos tiempos se le conoce como una bachata popi, para gente de Naripa, bachata, Juan Luis Guerra, por ejemplo, el estilo, o sea, Juan Luis Guerra es bachata, sí, pero una bachata popi. Estamos orgullosos de Juan Luis Guerra, ha puesto la dominicanidad, pero a Juan Luis Guerra no lo vemos con esa empatía con los artistas dominicanos haciendo esos featuring. Por ejemplo, él debería de grabar con el Alfa. Es más, vamos a hacer una encuesta luego que presentemos esta estrella de la comunicación, actriz, modelo, editora, community manager y licenciada en marketing con título y anillo.